estudiante de Pedagogía Infantil, semestre 1, de la Corporación Universitaria del Caribe, CAU Vigía del Fuerte. Hoy les vengo a hablar de los cuidados que se debe tener en el infante con la niñez intermedia. Estos cuidados son físico, cognitivo, social y sus enfermedades. En lo físico, en esta etapa el niño ha mejorado habilidades físicas, por lo que puede realizar diferentes actividades. Una de las características de esta etapa física es donde el niño participa en diferentes actividades o diferentes juegos. Socializa con los compañeros. Pasamos al desarrollo cognitivo. Allí vamos a encontrar que el niño tiene pensamientos más concretos, se interesa por hacer lecturas, tiene metas más claras y el objetivo de acuerdo a su edad. Ahora vamos a hablar del desarrollo social. En esta etapa es fundamental en el infante, ya que nos permite incorporar nuevos valores, como el respeto, la tolerancia y el que nunca falta, el compañerismo. La interacción social inicia con el ambiente familiar. Luego el infante se relaciona con los amigos, en la escuela, en la calle y comparten nuevas ideas. Cuidado y salud. Es un periodo de calma donde el niño ya tiene la mayoría de vacunas. Se enferma poco y debemos mantenerlo en un ambiente saludable. Con todo lo dicho anteriormente, no podemos irnos sin antes hablar del contexto. Estos deben ser protectores, ambientes sanos. Recuerden que este niño está creciendo y depende en gran parte del entorno donde se encuentra. Así tendremos mayor posibilidades de desarrollar